La Federación de Empresarios del Baixo Miño ahora también es de la provincia de Pontevedra. Se van eh, va a cubrir objetivos eh, que ya los tenía pensados hace tiempo, pero que ahora llegó el momento y no es que nosotros querramos que queremos, sino es que nos lo están pidiendo. FEBAN tenía hasta ahora ámbito Baixo Miño, o sea, los cinco ayuntamientos, el Rosal, Miño, Olla, y Guarda, pero ahora ya desde el mes de julio se modificaron los estatutos y FEBAN ahora tiene ámbito provincia de Pontevedra. O sea que ahora es Federación de Empresarios Baixo Miño y de provincia, y provincia de Pontevedra. El motivo de esta ampliación geográfica no es otro que atender a las necesidades de las asociaciones de la provincia de Pontevedra, que por algún motivo no se sienten protegidas por los organismos existentes. La necesidad de descubrir... El, otras exigencias, como era por parte de asociaciones provinciales que se encuentran en este momento desprotegidas, hay poblaciones que nos están pidiendo sus asociaciones empresariales que le demos una cobertura porque o están en alguna otra federación y no se sienten respaldados, no se sienten representados, y entonces se dirigieron hacia nosotros pidiéndonos esa iniciativa. Y claro, como federación responsable no nos queda más remedio que acometerlo. Nosotros vamos a intentar ayudarlas. Están asociaciones pidiéndonoslo ya. Hay otras que ya sabéis que están integradas dentro de FEBAM, dentro de la comarca Isomiño. Según la presidenta de FEBAM, las asociaciones de comerciantes de la provincia no se sienten representadas ni respaldadas, ni como profesionales ni ante las administraciones. Algo fundamental teniendo en cuenta la complicada situación que atraviesa el sector. Primero, una representación. Eh, las asociaciones de comerciantes eh, tiene muchos años eh, instauradas en la provincia y, tiene, y tienen un nombre, pero en estos momentos, eh, yo creo, y por lo que nos hacen llegar ellas mismas, no me lo, no me lo invento yo, necesitan información, necesitan proximidad y necesitan alguien que los escuche y alguien que esté en la calle y alguien que conozca lo que está pasando por lo que está pasando el sector y creo que nosotros tenemos suficiente experiencia y demostrada además además de asociaciones de cualquier punto de la provincia de Pontevedra FEBAN también puede contar con asociados de forma individual